Estamos de regreso y es un gusto tener aquí a Manuel Mesa en Francamente con Kenia Velázquez. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Manuel, por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación, Arnoldo Kenia. Muy amable. ¿Todavía director queda de desarrollo del las artes. De las artes del Instituto Cultural de León. Todavía queda una semana intensa de actividades del Cervantino en León. Ustedes tienen dos eventos para niños y para adultos también. Cerramos con cuatro eventos. Hoy tenemos a las 7 de la noche en la plaza principal flamenco en las cuatro estaciones. Que es danza para niños. Es danza flamenca para niños y es muy interesante porque es muy didáctico. Es un programa que hace una analogía entre las emociones y sentimientos del flamenco y las estaciones del año. Entonces le van explicando a los niños conforme van bailando el sentir de la danza flamenca. Entonces es muy rico cuando logramos conectar como público con el sentimiento de la pieza, de la música, con la intención del bailador, bueno, se enriquece muchísimo la experiencia. Esto es hoy a las 7 de la noche y es entrada libre. Plaza principal, hay que llegar a la plaza principal, es todo lo que se necesita. Llegar antes, tomarse una nieve, disfrutar de, pero llevar niños, de la tarde y llevar niños. Sí, o sin niños, pues, pero que vayan. Esos espectáculos para niños que los adultos van a disfrutar también. Eso es lo rico, ese tipo de espectáculos que traemos del Cervantino. Muy bien. ¿Y habrá algo más? No, mañana no es precisamente para niños. No, mañana no es para niños precisamente, es Sona Llobarte. Esta mujer es una virtuosa de la COA. Ella viene de Gambia, es un grupo Gambia y Inglaterra. La COA es un instrumento tradicional que las mujeres no suelen tocar. Entonces esta mujer... ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Perdón? Coa. Es un instrumento de cuerdas que tiene un sonido como de guitarra flamenca. Es un sonido muy, muy agradable. Africano. Y las mujeres no suelen tocar ese instrumento. Es tradicionalmente de hombres. Entonces esta mujer está rompiendo con paradigmas y es considerada como una de las más grandes virtuosas de este instrumento. La vamos a poder ver el martes también en la plaza principal a las 7 de la noche. También entrada libre. Habrá un estreno de estas producciones del Cervantino, que es Viaje. Exacto. Cervantino, desde el año pasado, tiene un programa, el programa OM21, que lo que busca es producir ópera. Entonces, es ópera mexicana y Viaje nos va a retratar. Es una ópera que se estrena aquí en León, es una ópera de cámara, dura 50 minutos, vale muchísimo la pena el proyecto. Habla sobre, hace un recorrido sobre el sur, sobre este sur profundo, después viene un poquito hacia el norte del país y empieza a relatarnos historias que perfectamente nos podría contar Juan Rulfo. Entonces, el Cervantino, como tiene este año, uno de sus temas es la migración. Entonces, la frontera, migración. Entonces, Viaje lo que viene es contarnos un poquito este tipo de historias. Se estreno de la ópera aquí en el Teatro María Grieber. Tiene costo de 100 pesos. Todavía nos quedan boletos, es buen momento para ir a comprarlos. ¿Quién es el autor de la ópera? Es Cristina Rivera Garza. Y la música es de Maldonado. La escritora Cristina Rivera Garza. Y Javier Torre Maldonado. Exacto. Y bueno, ¿tienes música en vivo para la ópera? ¿Vas a grabar? Tenemos música, sí, vienen ópera de cámara. Pero una ópera de cámara, pero forma, puesta en forma. ¿Quién canta? No tengo el nombre no tengo ahorita el dato exacto de, pero bueno, es una curiosidad importante, una ópera además, bueno, contemporánea, ¿no? Sí, distinto a lo que está acostumbrado León. Exacto, no. Es una ópera contemporánea de cámara y se escogió el Grieber precisamente porque la cercanía con el público, o sea, es un escenario donde el público está muy cerca, es muy íntimo. Entonces por eso se escogió el María Grieber para esta ópera y, bueno, vale mucho la pena. Que se presenta, es el viernes 24 a las 7 de la noche. Así es, y pues traigo boletos para la ópera. Ah, qué bueno. Para que puedas regalar a tu público y ya decidirás cómo. Muy bien. Muy bien, para regalarlos. Entonces para que los pidan en nuestras redes sociales. ¿Qué son? ¿Dos pases? Son cuatro boletos. Boletos. Dos dobles, o sea, cuatro boletos. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, pues cierran el domingo en el Teatro Doblado. Cerramos, exacto, terminamos con Nubes, espectáculo para niños, es danza contemporánea. Es un grupo español, se llama Aracala Danza. Este grupo español lo que tiene es, trae un espectáculo muy vivo, lleno de muchas escenas, muy contemporáneo,
Pero es para niños, pero es para niños. Es de los que dices que van a disfrutar los adultos también. Exacto, es un espectáculo muy festivo, es un espectáculo con mucho movimiento, entonces los niños lo van a disfrutar mucho. No tan dramático como otros temas de danza contemporánea, pero exacto. Más ligero. El tema es mucho más ligero. Es una muy buena forma de introducir a los niños a la danza contemporánea e incluso a los adultos que no están acostumbrados a la danza contemporánea, que después puede tener temáticas muy violentas o puede tener movimientos muy interiores, muy internos, que a veces al público le cuesta trabajo. Es una muy buena forma de entrar. Si alguien quiere conocer lo que es danza contemporánea, es una muy buena forma de ir. Llevar a los niños, bueno, creo que es fundamental para este cierre, y es una forma de cerrar el Cervantino con broche de oro. Oye, este programa en especial fue como muy enfocado para los niños. O sea, ¿era la intención? Fue una apuesta. Es la apuesta. La apuesta que tuvimos en el Cervantino para este año fue enfocarnos al público infantil. De hecho, los dos espectáculos del teatro doblado son de niños. De las obras de teatro que vinieron, una es para niños, y bueno, de las dos de calle, otro es para niños. Sí, la intención fue fortalecer los espectáculos para niños, porque es un público que está ávido de este tipo de cosas, ¿no? Y faltan muchos espacios para ellos. Y faltan espacios. Exacto, vimos ese problema y decidimos apostarle a los niños, ¿no? De hecho, la entrada al teatro doblado es de solo 50 pesos. En Uves. En Uves, y es parte de la estrategia, es decir, bueno, que no haya pretexto para quedarse fuera para no ir al teatro. Y ayer se agotaron, ¿no?, los boletos en la función de ayer. La función de ayer se agotó por completo. La venta va muy bien, esperamos que también se agote, entonces sí les recomiendo comprar los boletos. ¿Se está respondiendo al público? Pronto está respondiendo. ¿Qué función fue? Fue cuento para niños traviesos, también danza. Es Quebec. Es danza teatro, es más bien teatro físico. Okay. Es un teatro físico. La función de ayer fue muy interesante. Contaron 7 pequeños cuentos, todos basados en animales. Entonces, los actores representan a los animales. Y a partir de historias inocentes, porque la historia se cuenta de forma muy inocente, la compañía hizo denuncias sociales muy, 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 muy crudas, ¿no?, que tenían que ver con la caza furtiva de animales, con la explotación del hombre por el hombre mismo, pero todo esto de una manera muy sutil, muy, muy rica. No panfletaria. Exacto, no panfletaria. Y la gente lo disfrutó mucho. El público salió feliz ayer y es divertido cuando vemos. Ahí tenemos, creo, una imagen del teatro doblado de ayer. Sí, pues lleno los total. Niños lleno total, disfrutando, riendo, aplaudiendo con esta función que tuvimos el día de ayer. Y que los niños y los papás se vayan habituando a ir al Cervantino. Claro, el Cervantino y al teatro en general, que es importante. El Foco Teatro vino de Nuevo León, presentó Alitas para Volar, igual fue, el teatro estuvo lleno. Al final los actores salieron y los niños hicieron fila para tomarse fotos con ellos. Entonces son cosas que los niños disfrutan mucho y vale la pena apostarlo. ¿Hay planes para incrementar la presencia del FIC en próximos años? ¿Conseguir algún tipo de apoyos, de subsidios? Y que no sea, me sigue pareciendo un poco testimonial, Manuel, la presencia del Cervantino en León y en otras plazas. Como que habría que ya volverlo de varias sedes, ¿no? Multisedes, y no solo Guanajuato capital. Vemos a muchos leoneses allá en la ciudad de Guanajuato también. León es sede de él, yeah. Es una subsede, de hecho, oficial del Cervantino. Tenemos aquí, bueno, nada más nosotros subimos 8 espectáculos, más los que estuvieron en el Forum, fueron 13, si no me equivoco. 11. Total, 11, 11 total los que tenemos. De forma que tuvimos prácticamente una función diaria. O sea, fueron pocos días que no tuvimos función del Cervantino. Y siempre... y ayer tuvieron dos, estuvo la Sinfónica, la Filarmónica de la Ciudad de México y estuvieron. Y esta fue la única función que tuvimos dos años. Empalmadas, digamos. Y como vimos dirigido a públicos distintos, no hubo problema y lo mantuvimos. Entonces, es que ahí va, que está bien. Pero estamos buscándolo. Sí, siempre vamos a tener el reto de tratar de traer más, siempre será el reto de poder tener más recursos, porque al final de cuentas estos eventos solamente son posibles si tenemos subsidio completo. Claro. 50 pesos el boleto al teatro doblado ni de chiste paga lo que cuesta los espectáculos que estamos trayendo, pero lo que estamos haciendo, o el eje rector, la apuesta es invertir en cultura, invertir en opciones para desarrollar nuevos públicos. Bueno, porque tenemos espectáculos de primera tan cerca, pues, que moverlos realmente implicaría ya un bajo, no sé si bajo o mediano costo, como las 32 sonatas de Beethoven con el pianista austríaco Buchbinder, ¿no?
O esto ayer del Teatro República con Tiger Lilies, el Hamlet, este que es un espectáculo de primera calidad, ¿no? Y claro, estando aquí tan cerca. Sí, muchas veces luciría en un teatro acá en León espléndidamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Normalmente la selección pues tiene que ver con varias cosas, ¿no? Muchas veces tiene que ver con las agendas. Hay cosas a las que tuvimos que decir no, porque la agenda no terminaba de empalmar. Y bueno, en este año el Instituto Cultural dijo, la apuesta fue nos vamos con los niños, que además es un público que queda normalmente olvidado, ¿no? Lo que decías, que a veces hay poca oferta para ellos, y cuando vimos la oferta del Cervantino, vimos la cantidad de espectáculos que podemos traer para niños, lo que dijimos es la apuesta de nuestro presupuesto va a este tipo de espectáculos para poder enriquecer al público infantil. No, y entiendo que los presupuestos son limitados, la apuesta sería que los próximos gobernantes destinaran más dinero a la cultura. Claro. ¿No? Sí. Eso siempre es la que tenemos, ¿no? Buscar la manera de tener más y más y más recursos para esto. Muy, muy bien. Pues ya luego invitaremos a Manuel a hablar de la FENAL. Ya está. No, todavía le falta, pero bueno, ya está como cargo, encargado. Bueno, falta, para ver qué cambios se vienen, ¿no? Por el año que entra. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, también para Nubes tengo boletos. ¿Para Nubes? Ah, ok. Nubes. Entonces, ¿para qué? Cuatro boletos para Nubes y cuatro boletos para la ópera. Cristina, viaje. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, por atendernos y al público de Zona Franca también. Kenia, ¿algún tema adicional? Pues bueno, está la nota de Limba, que ya hablaste con un alto funcionario de Limba. De difusión cultural, y bueno, ya dijo que. No, espérate, que sí. Todavía no te vayas. No. Que es muy rápido. Pues confirmó lo que decíamos nosotros, de que habló el rector Camarena para pedir que no se presentara el texto, se leyeran los textos de Revueltas, y que bueno, tenía también informe de lo que pasó con Arturo Barba, y bueno, pues ahí está muy, muy escueto, muy diplomática la conversación. Pero era importante confirmarlo, ¿no? Que no quedara en versiones de terceras personas. Sí. Limba reconoce en efecto que hubo una llamada del rector del campus Irapuato Salamanca, tratando de checar qué lecturas le iban a mandar y aprobando y desaprobando algunas de ellas. Sí, entonces bueno, pues ahí está. Ellos dicen que no pueden ya forzar a nadie. Ya nada más falta que hable el rector. Ellos no pueden forzar a nadie, pero pues yo creo que también el público que asiste a esas lecturas tiene una opinión. Tampoco el rector puede arrogarse el derecho a hablar por toda la comunidad, ¿no? Así es. Bueno. El tema ha sido tratado ampliamente. Yo creo que hay que cerrar el ciclo. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Continuamos con la revista de la UNA después de esta pausa.